Bueno, acá por tomar algo calentito y seguir viaje, yo hablé con el dueño de la cabaña que nos alquiló a la ida y le dije que voy solo y me dijo que tiene lugar y que puedo ir. Después se las voy a mostrar porque la verdad me pareció económico y recontra recomendable, muy linda. Esta la motita. Esperando partir. Así que bueno, tomar algo calentito y seguir. Bueno, sigo viaje por la 188, camino a Rancul. Estamos derecho a las cabañas donde vamos a hacer noche y seguir mañana. Es increíble hoy domingo de fin de semana largo por la ruta 188. Nadie, prácticamente voy solo. Campo, desierto. Vengo de General Alvear, camino a Unión, donde tengo que cargar un poco de combustible. Es todo, bueno, campo así, desértico, no hay nada. Son 160 kilómetros de nada. Así que nada, paré a tomar un poco de agua y a seguir, así llego antes que me agarre la noche. De hecho, me va a agarrar la noche. Calculo que voy a estar llegando tipo 7 y media, 8. Acá está la nave. Pobre, le di estos días para que tenga. Bueno, creo que llegué al hotel. Son 8 menos 20, muchísimo frío. Espero que sea este. Sí, creo que sí. A descansar ahora, una ducha, comer algo y mañana seguir para Buenos Aires. Estamos en Rancul, creo que es provincia de San Luis. Ahora vamos a ver. Bueno, ya llegué, estoy instalado en el hotel que en Rancul. Muy cómodo, confortable, calentito, ¿sí? Acá me quedo yo solo, este es el baño, ducha. El desayuno ya te lo dejan el mismo día que te quedás. Al otro día te lo tenés que hacer vos. Ahí tenés los té. Así que bueno, a darme una ducha y esperar que llegue la comida, descansar y mañana seguir viaje hasta Buenos Aires. Bueno, estoy saliendo acá de Rancul, del hotel donde pasé la noche. Y ahora queda el resto de camino hasta Buenos Aires. El problema es que esperaba viajar con sol. Está todo nublado, medio brumoso, hace mucho frío. La verdad ya no tengo ganas de sufrir frío. Pero bueno, vamos a ver, a salir temprano para, pues no sabemos con qué nos vamos a encontrar. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I gotta. Bueno, acabo de parar un poco porque estoy congelado. Las manos, es increíble. Casi no siento los dedos. Y como se me rompió el crucero,
Nada, no puedo sacar la mano del acelerador. Así que paré a calentar un poco las manos con el caño de escape y luego seguir. Acá, frente a esta laguna, medio salar, sobre la ruta 188 todavía. Así que bueno. Ah, por Dios, no siento los dedos. Acabo de atar una bolsa, a ver si esto me ayuda a parar un poco el viento y proteger la mano. La T le hice un tajo y no sé si va a aguantar, pero bueno, lo voy a probar. Terminando el trayecto de la ruta 188, se hizo re larga. Acá ya empalmamos con la ruta 7, en Junín. Vamos a ver si podemos comer algo y luego hacer el trayecto que queda a casa. Salimos de la 188. Chatter against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. Bueno, pasé la estación de peaje, llegando a Luján, y acaba de salir el sol. Bueno, para despedir este viaje, está terminando haber ido al Sosneado. Un pantallazo del lugar. Bueno, hacer el último tramo que nos falta, más o menos 60 kilómetros, y llegamos. Hasta el próximo video.